Hola, Carlos. Carlos Santana. Hello guys, good evening. Yo creo que Carlos no tiene activado el audio. Ahí está, ahora sí ya lo tiene activado el audio. Excelente. Bueno, les explico que tengo una clase ahora de 7 a 8 de la noche. Entonces la tengo en la misma cuenta de Zoom. Yo voy a intentar desconectarme de esa clase 5 minutos antes o 2 minutos antes, dependiendo a qué horas finalice, bueno, a qué horas ingrese a esa clase, para poder venir a esta. Les comento esto porque no les deja ingresar a ustedes mientras yo esté en otra clase. Les va a decir que el anfitrión está en otra reunión y que no pueden ingresar. Así que para que sepan que no les va a dejar entrar rápido por ese motivo. Pero voy a intentar estar 2 minutos antes, por lo menos 7:58 yo estaré acá, 7:58, ¿ok? O quiero ver qué me están diciendo por acá. Ok, thank you. Perdón, teacher, te interrumpo a su clase. Es ok. Dígame. Solo quería ver que este niño me tenía frío y aquí lo veo. Carlos Santana, ¿estás en el hospital o en tu casa? No estar en clase porque estoy en el hospital. ¿Qué pasó? La doctora me está sacando el recuerdo de ella. ¿Y qué pasó con Carlos? ¿Está bien? Es que estuvo en un accidente, entonces veo que no sé si está en el hospital o en la casa. O sea, no, ya en el hospital, acaba de decir que en el hospital. Ya quedó. Ok, gracias. Ok. Bueno, Carlos, esperamos que no sea nada grave, ¿verdad? Yo lo escuché ahí como, no sé si estaba riéndose o llorando, yo espero que estaba riéndose. I hope so. Ok, espero que era así porque ya. Esperamos que se encuentre bien y gracias porque incluso en este momento ha hecho el esfuerzo de conectarse a la clase. Es admirable. No tengo otra palabra. Ok, si puede, cuando tenga tiempo, me escribe un mensaje acá en Zoom para yo saber cómo se encuentra y si se tiene que desconectar, pues yo entiendo. No vamos a ser inhumanos. Ay, pues tiene un accidente, como, no, me va a afectar en la clase. Yeah. Ok. Now, les mencionaba eso de la clase anterior que tengo. Qué raro siento, vengo de una clase de 30 estudiantes y siento que estamos bien poquitos ahorita aquí. I feel like, pero somos 19, right? We're 19, I think. We're 19 like that. Ok, vamos a esperar por los demás. Esperamos que se conecten. Yo sé que se los dejaron opcional por la situación que vive el país. No sé si en los sectores que ustedes están, está lloviendo. ¿Eso es un yes o un no? ¿Dónde vivo? No. Donde yo vivo temprano sí comenzó un poquito, incluso cuando venía en viaje, pero ahorita se ha calmado. Exactly. Pasa que yo siento que cada vez que suspenden clases, es como que le decimos adiós a la tormenta. Es como para que no exista algo malo, suspendamos clases, así la tormenta se van, se vuelan. Dicen, no hay clases, no voy a entrar. Ok. Now, vengo un poquito desorientada de lo de la otra clase. Esto es como que pero mientras me acostumbro, pero ya estoy aquí con ustedes. Vamos a empezar con el tema que nos quedamos en la clase anterior, pero primero voy a ir con asistencia. Yo estaba esperándoles para que se conectaran un par de personas más, pero creo que esta es la población que vamos a tener el día de hoy, and that's okay. Ok, let me see. Voy a buscar su attendance list. This is inglés principiante. Módulo 1. Pero no es el de 7 a 8, es el de 8 a 10. Attendance. There we are. Vi que me faltan unas personitas de trabajar en plataforma, así que estar pendiente de eso. Wait a second, guys.
Sigue la suspensión de clases. No. Ok. Lo de las tareas, ¿es solo lo que dice módulo 1? Sección 1, algo así parece que dice. Ajá, ¿qué pasó ahí? Solo eso es lo que hay que hacer, no hay que irse al módulo 2 o módulo 3. Sección 1, sección 2, sección 3, 4 y 5, no, 4 creo que llegan ustedes, sección 4, ¿verdad? Algo así. Sí, sí pues, a ver. Pero es módulo 1. Módulo 1, sección 1, pero usted no tendría por qué aparecerle el módulo 2 si no está inscrito el módulo 2. O si le aparece módulo 2. Yo me acuerdo haber leído módulo 2 también. Bueno, no sé. Pero solo se van a trabajar las cuatro secciones. Si tal vez leyó sección 2. Ajá. Sí. Ajá. Pues, o sea, sección 1, 2, 3 y 4. Si ustedes ya empezaron a trabajar y ya van por la sección, I don't know, sección 4 y ya terminaron, yo estoy como que, ok, it's okay, don't worry. Ya terminaron, it's okay like that. Pero okay, si van por la sección 1 y nosotros ya estamos en la sección 3, ¿ok? Ya ahí sí es un problema, es como porque va allá atrás. Entonces el problema no es avanzar, el problema es quedarse. That is the problem there. Pero sí, ustedes, yo he tenido alumnos que terminan las secciones, que estamos en la segunda semana y ellos ya, finished. That's okay. Si les funciona así, it's okay. Okay, let's go with... A second, I don't like this. With the attendance, we're gonna go with the attendance. Okay. Hoy es lunes 4, Monday 4th, Día de Independencia en Estados Unidos. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Aquí estoy. Espero que esté bien. Dayana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Ya, no, Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Marcot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Teacher, tiene problemas de energía. Que le escribí, teacher. Oh, ok. Gracias por confirmarme ahí. Pero siempre tenía que pasar la asistencia. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Good evening, present. Okay. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Good evening, present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo 6 students. Okay. Por lo que puedo ver. Aunque veo que se me está conectando Jenny Elizabeth. Solo que me conecte el audio. But I think she's connecting to the class. Okay. Ya les enseñé cómo escribir fechas en inglés. Right? First, we write the day, then the month, then the date, and then the year. ¿Recuerdan? ¿Ya? Basados en eso, quiero que me escriban la fecha de hoy. Me la mandan al chat en privado, porque si no, pues se van a dar copia.
voy a tomar algo. Ya ustedes que están en farmacia, voy a tomar algo para que la garganta no se me pierda, la voz no se me pierda después de estar hablando todo el día. Un tecito, bien. Pero con letras. No me las estoy mandando así abreviada. Es trampa. Good job, Stephanie. Only the capital letters. Kirna, good job. Okay, solo tengo tres fechas. I only have three. ¿Y qué está pasando? Las capital letters, se nos están olvidando las capital letters. Good job, Mónica. Yes, Diana, but needs the comma and the capital letter. La coma y la capital letter. ¿Qué es capital letter? ¿Qué es una capital letter? Mayúscula. Exactly. We're forgetting the capital letters. A ver, el orden lo tienen. El orden sí lo tienen. Lo único que están olvidando es this thing. Let me see here. It's like, today is Monday, the M is capital letter. July, the J is capital letter. Then we have fourth, ¿recuerdan? First, solo con first es que es SD, con second ND, con third RD. Pero es fourth. Monday, July 4th, 2022. Like that. Monday, July 4th, 2022. Just like that. Así. Okay. Muchas personas lo escribieron bien, por lo que sé que están bien. You're good there. Now, tenemos un tongue twister y yo sé que todo el fin de semana estuvieron practicando el tongue twister. You were practicing and you were like, yes, esto lo voy a decir súper bien on Monday y me va a salir súper natural. Y ya mejoré mi velocidad y todo, ¿verdad que sí? ¿Ya? Estos caritas te lo debo. Ok, we're gonna practice. Sí que vamos a practicar the tongue twister. We're gonna go and we are going to practice. Remember, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Solo pensarlo no sirve, porque cuando yo hago sentadillas en mi mente,
pues nada pasa, les cuento. Yo sigo igual. So I have to do it. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Hasta duele aquí después de decirlo un rato. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. You see, it hurts. Yeah, a mí me duele. No me imagino. Tal vez ustedes ya son pro, ¿verdad? Okay, now. Carlos nos está mostrando las instalaciones del hospital. Significa que ya va de camino. Qué bueno. That's good. Adiós, señor. Okay, now we're gonna go and we're gonna practice. Vamos a ir y vamos a practicar. Okay, we're gonna do a practice. Ya nos botaron por ahí. We're gonna do a practice of the tongue twister, pero va a ser con rato. El reto va a ser ¿qué? Me van a decir 5 veces seguidas, 5 times in a row, el tongue twister en una primera ronda. Y en la segunda ronda van a hacerlo 8 veces seguidas. 8 times in a row. Pero así seguido. Pam, 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 pam. Porque así es como vamos a mejorar. We're going to improve pronunciation. ¿Tienen el tongue twister ya, right? I don't need to share it. ¿Yeah? ¿No necesito compartirlo? You have it? ¿Yeah? You have. Okay, okay. We do, you say we do. Okay, excellent. So we're gonna go, se entiende la actividad, I think. And we are going to practice. Ahí está, there you go. Hello. ¿Qué pasó, Kirna? What happened? No le escucho. Can't hear you. Ahora sí, excelente. Me aparecen bueno, dos Kirnas. Sí, me sacó el anterior teacher cuando ya iba a sala 3. Bueno, pero ahí la mando. Ok, it's gracias. Ok.
Honey, hello, what happened? Hola, teacher, no sé, pues, no sé si se fue a una reunión, me tuve problemas con conexión. Oh, ok, ok. La voy a mandar a una sala, oye, para que practique. There you go.
Jenny. Hello, Jenny. Voy a comenzar yo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Oh, sí. Hola. Ah, pues terminamos las cinco. Voy a terminar esta yo. Ice cream, you scream for ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Carlos, ¿está bien? Are you okay? Tiene desactivado el audio. Dígame. Creo que tiene mucha interferencia por el lugar en el que está. Bueno, me manda un mensaje. Que you can send me a message, ¿ok? It's okay. Ok. Welcome back. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a elegir una persona al azar que va a ser el tongue twister aquí enfrente de todos. Everybody. Usualmente me gustan estas personas con las cámaras apagadas. No sé, me da así como digo, bueno, tal vez quieren que les pregunte. Maybe they have the cameras off because of that. Ok. Bueno, uy, se encendieron algunas, qué raro. Ok. Diana. Hi. Tan bonito. Ok. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, Diana. Good job. Perfect. Thank you. Excellent. Stephanie, Tatiana. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Excellent. Good job. Okay. Ahora vamos a elegir un caballero. Mario. Okay. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Good job, excellent. You see, ¿sintieron que en algún momento dolió? ¿En algún momento, ya? Yeah. Okay, es como cuando estamos en ejercicio. You are speaking fast. And you are speaking fast, correct. This is going to help you with pronunciation. O aprenderse canciones también, eso es individual. But the tongue twisters, they are going to help you with pronunciation. They are going to improve. ¿Qué les dije que improve? Mejorar. Exactly. They are going to improve your pronunciation. Very good. Honey, yes. Gracias por informarme. Yo sé que hay problemas ahí, ¿verdad? En eso. Okay, let's continue with the class we have for today. And let me share my screen with you guys. Okay, so this is video conference number 6, simple present, affirmative, and negative statements. We're going to continue now. And we're going to talk about our job position, sus puestos en el trabajo, like the activities we do in the workplace, las actividades que hacemos en el trabajo. So let's think about all the activities we do. Y vamos a decir por lo menos 3. So we're going to try to say at least 3 activities we do in the workplace, like this. I teach English. Esta es una actividad mía. This is one of my activities. I make reports. Yo hago reportes. I grade my students. Califico a mis estudiantes. Okay, en mi trabajo, in my workplace, these are 3 activities I do. I teach English. I make reports. I grade my students. I teach English. I make my reports. I grade my students. Okay? These are 3 activities I do in my workplace. Like that. Okay? Now, yo necesito que ustedes escriban al chat privado 3 activities you do in your workplace. Pueden hacer uso de traductor, that's okay. Pero para palabras, no todo lo van a ir a traducir, ¿verdad? That's not correct.
Ok, me lo mandan acá al chat privado, por favor. Yo lo estaré esperando. I'll be waiting. Si pueden mandar las tres actividades juntas, o sea, al mismo tiempo, porque cada vez que le dan enter, me divide. Entonces, me aparecen las de varias personas. Miren, recordarles que la emergencia nacional que estamos viviendo, que pues ahorita está calmado, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede pasar algo. I'm making forms. Me está diciendo yo hago informes. Sería reports, así como el ejemplo que yo le dije. I make reports. Okay. Les continúo diciendo que nosotros no somos una institución de educación continua, como universidades, escuelas, así. Por lo tanto, nosotros nos regimos por el INSAFORP para esto de las clases. Lo que sí dejamos es a criterio de ustedes si se conectan a las clases durante la suspensión, porque, a ver, tal vez no hay internet y está lloviendo fuerte, pero esa conciencia de cada quien, ¿verdad? Que esté lloviendo, que algo esté pasando. Ok, tengo aquí solo... No todos me han mandado sus actividades. Nope. Faltan bastantes. Organize es con Z. The rain is coming here. Really? Very hard. Oh, where do you live? I live in Villa Mariona, Cuscatancingo. Okay. I guess the rain, yeah. It is gonna rain. Sí va a llover. Okay, bueno. If you finished... Lo que vamos a hacer ahora es compartir esta información con los classmates. So we're going to go and we're going to talk. So you're going to say, in my workplace, okay, like that. In my workplace, I, y empieza a listar las actividades que hace. Y escucha a su compañero, okay? Just like that, una práctica simple, yes?
Is it clear? Okay. ¿Está claro? Yeah. Yes. Okay. And then we're going to come back here. Let's see. Let's go there. Aceptemos ahí, please. Carlos, ahí le mandé la invitación. Hello. Fíjese que no sé si es por el lugar donde se encuentra en este momento, pero le escucho con mucha interferencia. Y no le escucho bien. Y no sé si puede cambiar su nombre, por favor, porque aparece Carlos. No. No se le escucha nada, Carlos. Nada, nada, nada. Solo pura interferencia, como cuando está a la par de algo y hace esa interferencia. Ya. ¿Sí, ahora? Ahora sí. Perdón, que estoy muy inconveniente, que estoy muy en el seguro. ¿Está en el seguro en este momento? Sí. ¿Pero se encuentra bien? Sí, sí, ya estuvo. ¿Fue un accidente menor? Sí. Okay. Aquí estoy. Perdón, porque no podía apagar la cámara, porque no podía alcanzar el teléfono. No lo alcanzaba, aparte que andaba un poco, ¿cómo se llama? Anestesiado. Ah, ok, comprendo. Está bien, no hay ningún problema. ¿Quiere trabajar con sus compañeros? O si no, solo lo dejo aquí para que usted solo cumpla los minutos. No hay ningún problema. Bueno, le voy a dejar acá.
Hello. Hello. Okay, we're waiting. Ahí vienen los glasses. Excellent. Good job. Let's go with the second attendance of the day. Okay, let's go. No, pero esta no es su asistencia. Esta es su asistencia. Okay, there we go. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Diana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Okay. Karen Margot Aguilar Guzmán. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Perdón, se me olvidó. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. And Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay, excellent. Les voy a explicar un poco sobre el simple present. Lo que estuvimos hablando es sobre el simple present. El presente simple es uno de los temas más básicos del English, okay? Lo que hay que saber del present simple es que es utilizado para hablar de daily routines, o sea, actividades diarias, para hablar de scheduled activities, actividades que son programadas constantemente, and to talk about things that are true, para hablar de cosas que son reales, ¿ok? For example, I live in El Salvador. Esto es un presente simple, es un hecho. Yo vivo en El Salvador. I live in El Salvador. Luego también tengo para hablar de routines. For example, I teach English every day. O cuando usamos el ejemplo de I wake up at. Yo me levanto a las. I wake up at. Eso es un simple present. Es una rutina diaria. El tiempo presente no tiene un tiempo específico. Se fijan, no fue ayer, no fue mañana. Es algo que siempre es constante. That's when we use the simple present. Para el simple present tenemos una regla básica. We will need a subject, a verb, and a complement. Like that. I work every day. Y that's a simple present. Sujeto es de quien se habla en la oración. The subject. The verb en su forma base, I work. And the complement, every day. Voy a hacer otro ejemplo. You sell medicines. Esto es algo real, ¿verdad? That you sell medicines. You sell medicines. They speak, English. They speak English. Es otra cosa real. Entonces, voy necesitando subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Mándenme un ejemplo ustedes al chat acá ahora, de esto, utilizando esta regla, please.
soccer, study English. English va con capital letter, es mayúscula. I sleep every day. Ok, yeah, I understand. Está lloviendo fuerte, dicen por allá. Ahora, para hacer las negativas es una cosa muchísimo más fácil. It's super, super easy to make them negative. Vamos a utilizar un auxiliar que es don't. Don't. Like that. Don't. Y la regla va a ser así. Lo mismo, exactamente the same thing. It's subject plus don't plus verb plus complement. Entonces, si el ejemplo que les acabo de mandar, yo lo quiero hacer negative. Dice, I work every day. Simplemente voy a agregar, I don't work every day. Lo único que cambió fue que I added don't. This is the only thing. Don't. I don't work every day. Mándenme cómo quedaría la segunda al chat. This one, the second one. No solo el ejemplo, el que está aquí, the second one, this one, you're gonna make it negative. You don't sell medicines, correct. Ahí lo mandaron. You don't sell medicines, like that. Por lo tanto, el siguiente quedaría, they don't, I mean, speak English, like that, okay. They don't speak English. Okay. Now, esto solo aplica, quiero que quede claro esto, que solo aplica con los sujetos I, you, we, they. Con la tercera persona no aplica. Okay. Son otras reglas. Lo vamos a ver un poco más adelante. The third person. Third person es como bien específico. Ahora, para hacer preguntas, solo nos vamos a auxiliar del do al inicio. Miren, do, subject, verb, complement, question mark, like that. La primera, entonces, quedaría I work every day. Do es el auxiliar. ¿Cuál es el sujeto? Ayúdenme. What is the subject? I. ¿Cuál es el verb? Work. Y every day. Y al final, ¿cómo se llamaba eso? Les decía yo. Question. Ok. Question mark. Do I work every day? Do I work every day? Like that. ¿Cómo quedaría la pregunta? Mándenmela entonces. Do you? Mándeme el chat. Do you sell medicines?
Correct. Do you sell medicines? Y la última quedaría, do, ¿cuál es el sujeto? They. Uh-huh. They. Speak English. In question. Exactly. Do they speak English? Yes, like that. Entonces tenemos affirmative, negative, questions. Like that. Ahora, para responder las preguntas, hay dos formas. La pregunta es cerrada. Solo es, ¿trabajas? ¿Vendes medicina? Solo se puede responder yes or no. Yes or no. Para lo cuando es yes, vamos a contestar yes, I do. Si me está preguntando a mí, ¿verdad? Si es negativo, vamos a contestar no, I don't. Like that. La siguiente dice, do you sell medicines? Me está preguntando a mí, entonces voy a contestar lo mismo, yes I do o no I don't. The next one says, do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? Do they speak English? Voy a poner, yes, they do. Y si es negativa, pongo no, they don't. Tiene que tener relación el sujeto. Would that. Okay, like that. Así sería. ¿Están copiando? You're taking notes? Okay, estoy un momentito para que copie. Okay, now we're gonna do an activity. I'm gonna send it to the chat. Oh no, what did I do? Wait a second. Ahí está, this is the one. So we're gonna go and we're gonna do that activity. It's the simple present. The activity is a simple present activity. Now, ¿qué vamos a hacer? Wait a second. Tengo todo esto. Very weird. Here, there it is. See, present simple for I, you, we, they. La primera dice, have. Si está así, escribo afirmativo. Si está not, vamos a escribir con el don't. For example, have. We have sandwiches for lunch. I don't like fish. Por tanto, aquí sería I, es afirmativa, I have eggs for breakfast. La siguiente parte dice, write one affirmative sentence and one negative sentence using the bold verb in. I'm Italian, I don't like pasta. Entonces vamos a escribir una afirmativa por cada negativo. For example, here. People in the UK have a big lunch. They usually have a sandwich. My family don't have lunch together. ¿Me comprenden? El verbo va a ser el mismo, nada más que en la primera va a ir affirmative, negative. ¿Ok? Affirmative, negative. Según corresponda. ¿Se comprende la actividad? ¿Ya?
¿O no? Vuelvo a explicar. Yes. Yes. Ok. Excelente. Ahí la tienen. Ahí les mandé el link. So we're gonna go and work. Let's go. ¿No les llegó la invitación? You didn't get the invite. Mario. Hello. No. No le llegó la invitación. Vale, lo voy a mover a la 2, pero esa no es suya, no es suya. Entonces no se une ahí. En la 3 sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Ay, teacher. Solo del celular estamos conectadas. Podemos siempre trabajarlo, solo que no nos aparece el link. ¿Por qué no les aparece? Yo lo busqué en la página, no encontré la. ¿Y a las demás también? Sí. Sí. A mí me parece algo como de primer grado, segundo grado, tercer grado. Wait, vamos a ver entonces. Wait. Cuando dice not drink. Ajá. Ahí es negativa. Cuando dice not esta, la segunda es negativa. No. Ah, pues sí, está raro porque solo a ustedes no les abre. Ya fui a ver a todos los grupos y a todos sí les abre. Teacher, y nos puede mandar un mensaje a alguna de nosotras. ¿Mandar un mensaje de? ¿Y compartirnos el link? Se lo puedo volver a mandar el link, pero un segundito. Ok. ¿Miren ahí ahora? ¿Right now? Sí. Ay, sí. Espérame. Sí, ahora sí, me aparece. Ahorita voy a abrirlo yo. A mí no me lo abre. Dice página no encontrada. A mí igual, página no encontrada, dice. Y dice la compañera ella que sí le cargó. Espero que comparta la pantalla. ¿Le cargó? Solo comparta pantalla, Kirna. Como grabar pantalla, creo que les aparecen en los teléfonos. Pensando ahorita. ¿Me dicen si les aparece? Entre al link. Ahorita nos parece un pandita. Mi pantalla. Y déjenme compartir, permítanme otra vez. Le di en la opción de le doy en Google Drive, ¿no? ¿Cómo? O solo pantalla, ¿verdad? Ahorita. Y luego me aparece una barrita de anotaciones, compartir audio desactivado. No, ya, ahí estamos bien. Solo entre a Google Chrome donde abrió el link. Ah, ok, acá. Me dieron mis traducciones. No. ¿No le apareció de nuevo? No. No sé si ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Sí.
Entonces voy a poner acá el link porque lo tengo para pegar. Uh-huh. Okay. Me ahí estamos, excelente. Ok. Sí, solo tenía. Hello, Hani. ¿Está teniendo problemas? Hola, teacher. No sé si están en reunión con un grupo. Sí, ¿está teniendo problemas con la conexión? Ahorita viene la teacher. Solo Kirna puede escribir sobre. No, pero tiene que quitarle detener anotación. Dele ahí donde dice detener anotación. Ok. Ahora ya escriba. Le iba a decir. Está bien, teacher. Si soy licenciada. Ok. Ahora sí, es que no podía escribir, pero ya, ya me apareció la barra. Ajá, es que tenía que detener la anotación. Sí. Okay, ahora sí podemos continuar. Good job. Thank you. Uh-huh. Vaya, ahora sí, estamos salvadas. Ya aprendimos que sí se puede. Vaya, en este caso dice que es negative. Empezando la grabación. Pregunta relacionada. Teacher. Necesitamos de su ayuda. Dígame. En esta era así como la llevamos. Porque me han puesto you not. ¿Por qué?
Porque no, nos es que lo que no entendí. Ajá. Como dijimos que iban a ser las negativas. Ahí solo dice not para indicarle que es negativa. No, ahí. Pero como decía la regla, que era cuando teníamos no, 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 negativa. ¿Cuál era el auxiliar? Don't. Ajá. Don't. Entonces, you don't know. Para I don't. Do with. Don't. Don't. El not se lo quitan, ese not está de más. Sí. Y el apóstrofe también, quite el espacio porque tiene doble espacio ahí, eso lo va a tomar incorrecto. No, sí, está cargado. Y el apóstrofe. Apóstrofe, no sé cómo ponerse. Entonces en las 6 creo que es igual. Ahí se la pongo. Ay, don't. Correcto, todos los que sean de not van así. Mm. Esa no tenía desayuno. En la... Pongan apóstrofe porque esa tilde se la va a tomar mala. ¿Cómo la pongo? No sé si les aparece en el teclado y si no, aquí se los mando para que la copien y la peguen. Ahí está. Ok. Ahorita la cambio. Exactamente, ahí era.
Just like that. Okay, honey. Bueno, te voy a mandar a un grupo para que se integre. Le costó, ¿verdad? Sí, que no sé. Ahora la computadora se arruinó hoy. Hoy estoy del teléfono. Sí, he tenido mala suerte con, sí, pero la conexión. La compu es diferente para entrar al audio. Yo por eso veía que no le conectaba, pero es por eso. Okay. Bueno, bueno, la voy a asignar aquí a una Sara, no se preocupe, ¿ok? Ok,
Hola. Hello. Hola. Ah. Llama, ya aterricé. ¿Cómo se siente ya? Mareado, depende de lo mareado que me siento. ¿Le pusieron anestesia? Sí, es que a mí cuesta que me afecte la anestesia. Entonces me ponen más de la que tienen que ponerme. Y lo bueno es que pues me dura un buen rato, un resto. ¿Y qué, le, y qué es lo que se lastimó? Y me dio un hambre, bueno, un hambre que es una arteria doble. No, triple. No, cuatro, pero mejor. Carlos está hablando anestesiado, Carlos. Yo creo que carne, está anestesiado. Sí. Los hongos. Carlos. Sí. Yo le puedo naranja. No, mora tamarindo. Carlos, si usted se siente. Carlos. Sí, yo creo que está directo. Con gusto puede desconectarse, no hay ningún problema, Carlos. Si se siente como que, porque yo sé que la anestesia uno lo deja un poquito uff. Entonces, sí, con gusto puede. Sí, teacher, fíjese que yo he tratado de escribir, pobrecito, está anestesiado. Y la última vez que escribí está anestesiado. Pobre muchacho, no sé qué, cómo lo estarán tratando ahorita, porque sí, yo igual le dije que descansara, ¿verdad? Correcto. Pero no sé qué, cómo está ahí la situación con él ahí en el hospital. Yo creo que ya está en casa, según lo que entendí, ¿verdad, Carlos? Bueno. No. Es que no para el sangrado. Entonces, Carlos, aquí hasta mi consejo, Carlos, de verdad, de todo corazón se lo digo. Ya solo faltan 15 minutos para finalizar la clase. Usted sí puede desconectarse en este momento. Esos 15 minutos no le van a hacer mucho la diferencia. Porque su salud primero. Entonces prioricemos eso ahorita y no, nos vemos mañana, ¿de acuerdo, Carlos? Ok, fuera. Ok. Bien. Ok, bien. Sí, ya me estaba preocupando un poco porque sí sentía que yo sé lo que es la anestesia. Uno se levanta hablando cosas así como de la nada. Y en especial dice, tranquilamente dice, no me para el sangrado. Y pues, es algo que no debería tomar uno tan tranquilo, pero por la anestesia supongo. Esperemos que se sienta mejor y que se recupere pronto. Son cosas que pasan. Yes, those are things that happen. Bueno, ok, supongo que no va a ir a trabajar mañana. I don't know, but I think he won't con esta situación. Anyways, estamos hablando del simple present. Volviendo. El simple present también nos sirve para hablar de daily routines, las rutinas que yo hago a diario, the things that I do every day. For example, I wake up, I get up, take a shower. Todos los daily routines están en el simple present. Entonces, les voy a mostrar. Dame un segundito. Ay, se me perdió. Where is it? Daily routines. Great. Ahorita les comparto. So this is like daily routines. Wait a second that I need you to see it clearly. No. There. Como pueden ver, these are some daily routines. Dry my hair, brush my hair, go to the bathroom, take a shower, eat lunch, study, take a bath, go to bed, brush my teeth, get up. Todas estas son activities, okay? They are activities, pero necesitan la regla que seguimos para convertirse en sentences. Pero primero vamos a hacer un match de las actividades con las pictures. For example,
dry my hair. ¿Cuál creen que es la picture for dry my hair? Letter? T. Sí. Letter? T. Sí. T. Sí. Sí. Ah, sí. Letter C. Dry my hair. This is exactly. Brush my hair. Brush. Brush my hair. No veo la idea. J. This is J. 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 Okay. Go to the bathroom. ¿Hacer pipí o pupú? It was just go to the bathroom in general. Ir al baño. Ay. 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 ¿Qué le duele? Take a shower. B. 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 Aquí es donde le voy. B. Sorry, I'm tired. B is take a bath. Ese es un baño, una como en latina. Pero take a shower is E. Is E. Okay? Exactly, is E. Luego tenemos eat lunch. ¿Cuál sería eat lunch? F. 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 Okay. Study. Okay. Okay. Take a bath. ¿Ya le dije? ¿Cuál es take a bath? B. 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 Go to bed. G. A. A. I. G. Brush my teeth. H. H. And get up. Levantarse. Get up. I. B. G. Get up. B. D. Get up. ¿Cuál es? D. D. Exactly. Letter D. Get up. Para hacer oraciones completas con esto, to make full statements, vamos a seguir las reglas que yo les di. We're going to follow those rules, okay? For example, dry my hair. I dry my hair at es para decir a la hora, es a las, at I don't know, 7 a.m. Pero lo primero que nosotros hacemos es I wake up at, ¿qué horas me despierto? I wake up at, my example is I wake up at 5 a.m. Después de wake up, it's I get up, okay? I get up, porque una cosa es despertarse y la otra levantarse, right? A veces uno está posponiendo las alarmas, right? Like that. I wake up at 5 a.m. I get up at 5:15. Then I take a shower at 5:25. I get dressed. Esto es me visto. I get dressed at 5:45. I take my breakfast at 6 a.m. I brush my teeth at 6:15 a.m. and I go to work at 6:20 a.m. That's our routine, like that. We're gonna erase like this one. So fijan, tiene always, always subject, verb, complement. Esto que dice wake up y get up son phrasal verbs. O sea, son frases que son verbos. Dos palabras, un solo verbo. Como take a shower, tomar una ducha, right? Take, solo es take, es tomar. Shower, ducha, no se puede decir solo una cosa. I take a shower, decimos ahí. Entonces, esta es my morning routine. Esta es mi rutina de la mañana. Mándenme la suya, el ejemplo. Lo único que van a cambiar son las horas. But you're going to follow my example. Okay, mándenlo al chat.
please. Pero mándenlas todas juntas, please. No vayan a estar uno por uno porque se me pierden. Let's go. Take my breakfast. I have breakfast. Perdón que me aquí ando mal de mi cabecita. I have breakfast. El cansancio. I have breakfast. Junto todo, por favor, please. Thank you. I'm sorry, yo hablando y con el micrófono apagado, sorry. Good job, Stephanie. Only that se va al trabajo a las 6:30, pero se cepilla los dientes a las 7:30. O sea, se va al trabajo y en el trabajo desayuna. Bueno, cuando voy en el camino. Oh, wow, okay.
Recuerden enviarlo solo para mí, please. Only like that. Bueno, lo que ustedes terminan de activity, voy a pasar la última attendance. I'm going to go with the last attendance. Okay, let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. ¿No está? De hospital. Ah, sí, es cierto. Es Carlos el que está enfermo, es cierto. Es cierto. Dayana Michelle Cruz Portillo. Sí, sí. Liselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. Hello, Israel. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Marta. Ok, thank you. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. And Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. Veo el chat. Faltan un par. Just a couple of people. Ok, tomorrow vamos a hacer la práctica de pronunciación de su daily routine, su rutina de la mañana más que todo, right? Like a daily routine in the morning. Y vamos a hacer tres actividades que ustedes también hacen en su trabajo. Ok, por lo tanto, esto sería everything for today, va a ser todo por hoy. Y nos vemos la próxima clase tomorrow, ok? Ok. Okay. Bye, have a good night, guys. Trabajen en la plataforma, bye. Please. All good night. Guys working on the platform. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye, good night.